Como es habitual cada año, la institución policial de Carabineros de Chile se refirió a la gestión realizada durante el año 2013, cuenta pública que tuvo lugar en dependencias del Centro Cultural el pasado viernes. De la instancia se sacaron una serie de conclusiones. Por ejemplo, en nuestra comuna un gran porcentaje de problemas se resume a violencia intrafamiliar, por lo que se hizo un llamado a trabajar los dramas internos con profesionales, tema del cual el municipio ya está ejerciendo apoyo con distintos programas sociofamiliares. También el abuso del alcohol, manejar sin licencia y exceso de velocidad han sido una constante problemática en Perquenco, por lo cual se espera que los ciudadanos aporten en mejorar ciertas conductas que harán de nuestra comuna un mejor lugar para vivir. El alcalde Luis Alberto Muñoz Pérez felicitó el trabajo de Carabineros en esta nueva edición de su cuenta pública, señalando que es bueno esperar que los resultados cada vez sean mejores y que la ciudadanía sea más responsable el año próximo. La verdad es que para Carabineros es una obligación que nos impone la ley y en general a todas las autoridades públicas para rendir una vez al año una cuenta en la cual se da a conocer a la ciudadanía los resultados de la gestión propiamente tal. Este año correspondió evaluarla o dar a conocer la gestión del año 2013, en la cual pudimos dar a conocer a la ciudadanía los delitos que más afectaron a la comuna de Perquenco y cuáles eran los factores que incidieron en la comisión de los delitos, llegando a la conclusión del punto de vista del análisis criminal que se hizo, que el factor alcohol dentro de la comuna es el que tiene mayor incidencia en la comisión de los delitos. Y los delitos que tuvieron un mayor índice durante el año 2013 fueron los delitos relacionados con la violencia intrafamiliar y las lesiones entre las personas. Entonces ahí yo creo que tenemos mucho trabajo con todas las organizaciones que tienen relación con la seguridad en lograr que las personas puedan denunciar estos hechos de violencia de género que ocurren en el interior de los domicilios. Y para eso tenemos que pedir la cooperación de la ciudadanía para que nos ayude a encontrar los lugares donde se vende alcohol de forma clandestina para evitar que este factor influya en la violencia doméstica. Así es que nos vamos contentos con los resultados, con la labor que está haciendo el oficial mayor Ría. La verdad es que estamos muy tranquilos como mando de la institución con su gestión y acá estamos para apoyarlo. Vinimos a acompañar a Carabineros, a la cuenta pública, porque la verdad que, todos sabemos la importancia que ellos tienen para la comunidad y la importancia también en el caso particular para el juzgado de policía local, que lleva ya más de un año acá en Perquenco y que ha recibido en forma permanente la cooperación de Carabineros. Hemos tenido una relación absolutamente armónica en el sentido de que hemos trabajado en conjunto. Ellos han cumplido a cabalidad las órdenes judiciales que han emanado del tribunal y a la vez yo he recibido la mejor cooperación, trato y la mayor rapidez en el cumplimiento de esas órdenes, lo que también permite que el tribunal, el juzgado de policía local, avance en sus causas en la medida, de una manera más eficiente. Así que en este día, en esta cuenta pública, yo felicito a Carabineros de Chile por su labor, felicito en particular a don Carlos, que es el jefe de retén, los llamo a seguir trabajando de la misma manera que lo han hecho hasta el momento y a seguir cooperándonos en forma recíproca en nuestra labor, que es eso, es cooperación recíproca.